Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy muy feliz de nuevamente estar en sus pantallas y mucho más con este video que en verdad es todo un progreso para mí llegar a este punto de mi vida con mi fiel, donde al fin puedo decir de que puedo salir a la calle con más comodidad, porque antes el acné era algo que me preocupaba muchísimo, me había hecho perder la confianza en mí misma, pero con todos estos truquitos que les voy a mencionar en adelante realmente ayudaron a calmar mi piel y realmente hacerla ver mucho más bonita. Pues espero que también las podía ayudar a ustedes, eso me haría muy feliz, así que si les gusta este video no se olviden dejarme un dedito arriba. Ahora sí, vayamos a ver los trucos. Lo primero, que en verdad estoy segura que muchos pasan por desapercibido porque esto no era algo que me parecía muy importante hasta realmente poner en práctica este truco, es limpiar la pantalla de su móvil, de su ordenador también, porque se imaginan la cantidad de bacterias que tienen nuestras manos, a menos de que se limpien cada 10 minutos, siempre estamos tocando y luego estamos agarrando nuestro celular y todo esto está infestado de estas bacterias y nos llega una llamada y pegamos estas bacterias a nuestra cara. No tienen idea la cantidad de acné que hace una época atrás me había salido solo en la parte derecha por contestar mi celular, así que lo que yo ahora hago es contestar todas mis llamadas en modo de speaker, de altavoz, porque como ustedes sabrán yo trabajo desde casa, así que puedo tener la comodidad de que pues nadie me escuche excepto a Mod, no incomodo a nadie con las llamadas, así que si ustedes pueden hablar en altavoz, háganlo, o si no también pueden llevar algunos pañitos tissue, un poquito de alcohol para limpiar su pantalla, gel antibacterial. Sé que no elimina todas las bacterias, pero al menos va a ayudar algo a que limpie esta pantalla y que no todas estas bacterias se impregnen en su piel, que siempre tratemos de mantener las cosas que más usamos limpias para que no regrese la suciedad a nuestra piel. Lo siguiente que causa acné, que probablemente muchos sepan, es que es el maquillaje, pero el que es pesado, esa base que es de larga duración, que es súper opaca, con mucha cobertura. Si es que no tienes cuidado de usar primer, tener la piel súper hidratada, se te va a meter dentro de los poros, y si no te lavas muy bien la cara en la noche, pues se va a quedar ahí bajo tu piel y va a formarse bacterias y se va a formar acné. Así que siempre te recomiendo que uses primer, no solo para que tu piel esté lisita y el maquillaje pase mejor, es que esta base no se meta en tus poros y cause el acné. También limpiar muy, muy bien tu piel en la noche, tanto en la parte de aquí, en laterales de tu cara, porque a veces a mí se me olvida, también en la parte de aquí, en tu quijada. O sea, realmente enfócate más que en el maquillaje que te pongas en la mañana, en quitártelo así 5 veces más en la noche. También algo muy importante es usar un tónico por la noche, tanto como para balancear el pH de tu piel, como para remover los últimos rastros de maquillaje que tengas. Así que por favor, siempre váyanse a dormir con la piel 100% limpia si es que no quieren amanecer con un poquito de acné. Esto sí es un pecado que hasta yo sigo haciendo, que de verdad debería dejar de hacerlo, pero es que es la flojera máxima en su esplendor de la belleza. Es que si es que no lavamos nuestras brochas de maquillaje, se va acumulando más y más y más las bacterias en estas brochitas y luego aplicamos más maquillaje en nuestro rostro con las bacterias. O sea, es como que una fiesta de bacterias en nuestra cara. Así que por favor, limpia sus brochas por lo menos una vez a la semana. Un truquito rapidito que les tengo para ustedes es que se compren estos pañitos que son para remover el maquillaje, no para remover el maquillaje porque en verdad no son tan efectivos, sino que para usar tal vez una brocha de maquillaje, lo limpian en este pañito y en verdad les va a servir para salirse de apuros si es que no pueden lavar la brocha ese mismo día. Este siguiente punto va a ser muy difícil para mí decírselos porque es algo que sé que va a ser muy difícil para mí dejarlo. De hecho, lo estoy tratando de dejar, pero es que es difícil. Que es que si ustedes consumen bastantes productos lácteos, pues va a reaccionar muy mal su piel. ¿Por qué creen que la gente es intolerante a la lactosa? ¿Por qué creen que en general la leche de vaca es mala para el ser humano? O sea, hay un montón de artículos. O sea, si no me creen, busquen por internet. Hay documentales y todo eso. Es solo el capricho humano que nosotros tenemos de que queremos consumir productos lácteos. Y en verdad, como les digo, no es bueno para nuestra piel, para nuestro organismo, para nada. Pero pues, si es que quieren prevenir acné, realmente les recomiendo que eviten la leche, también los quesos. En verdad, todo esto se refleja de adentro hacia afuera, así que traten de reducirlo si es que ustedes sufren de bastante acné. Este siguiente truco también es pecado para mí. Este video es como para que yo lo vuelva a ver y realmente siga a pie mis trucos, porque soy ese tipo de amigas que te dan los mejores consejos, pero yo no los sigo. Es que no te revientes los barritos.
Porque en verdad, una vez que te revientas el barrito, no solo se va a salir las bacterias por arriba, sino por abajo también. Y no te pasa que a veces te revientas un barrito aquí y luego de días te sale otro barrito aquí y aquí. Y luego te revientas esos barritos y sigue formándose como una colonia de barritos. En verdad, no les recomiendo reventar los barritos, pero si es que son así súper obsesivos con los barritos y no les gusta que estén en su cara, pues si es que tienen que hacerlo, no lo hagan con manos sucias. Así, háganlo con su piel cuando está lo más limpia posible, con sus manos lo más limpio posible, y reviéntenlo cuando esté como que en su máximo esplendor, como para que no propague tantas bacterias bajo su piel y pues cicatrice mucho más rápido. Esta anécdota realmente es perfecta para este punto, porque la vez pasada me estaba maquillando, me estaba poniendo bronzer, me removí el maquillaje, pero el día siguiente noté que tenía unos cuantos barritos en la parte de aquí. Yo dije, ¿qué cosa habrá pasado? Y luego vi mi bronzer y estaba más vencido que mi cuenta de High Five. Realmente, fíjense en las fechas de su maquillaje. O sea, en la parte de atrás dice tanto 12 meses, 18 meses. Fíjense en estas fechas y mucho más para los productos que son para la piel, tanto las bases, los bronzers, los iluminadores. Eso es mucho más importante porque esos ingredientes se caducen. Así que una vez que se caducen, forman esas bacterias que pues al final se meten en su piel y va a causarles reacciones adversas como el acné, lo cual no queremos. Bueno, realmente espero que ninguno de ustedes que me esté mirando haga este error, porque si no me voy a molestar, que es que se laven la cara con el mismo jabón que se laven el cuerpo. En verdad es como, o sea, no pueden hacerle un peor mal a su piel que eso, porque esos jabones son demasiado abrasivos para su piel, que es súper sensible. Aunque tú digas que tu piel no es sensible, en verdad la va a resecar muchísimo. Y una vez que tu piel está reseca, va a producir extra óleo para sobrecompensar la falta de humectación que le has quitado con este jabón. Así que va a promover más óleo en exceso y eso va a causar acné, te va a tapar los poros. Así que siempre, por favor, procura comprarte un jabón que sea específico para tu piel. Mucho más si es para tu tipo de piel. En verdad no están caros para nada. Lo venden en las bodegas, en los supermercados. No tienes que gastar un dineral para cuidar tu piel. Otro punto muy importante es no lavar las fundas de tus almohadas lo suficientemente seguido. Yo en verdad recomendaría interdiario o cada 2 días, porque todo ese sudor, todas esas bacterias que se forman en las noches, todo se está restregando en tu almohada. Por más limpia que te vayas a dormir, siempre todas esas bacterias van a volver a tu piel, de tu óleo que sale de tu cabeza, la suciedad, si es que no te lavas el pelo ese día, todo está nuevamente volviendo a tu piel. También reemplaza tus almohadas cada año, año y medio, porque todas estas almohadas están formando ácaros y los ácaros no son buenos para ni tu organismo ni para tu piel, por favor. Y el último punto, que yo pienso que es el más importante porque es el que lo hacemos más inconscientemente, yo lo hago probablemente 10 veces la hora, no mentira, es una exageración, pero en verdad yo lo hago muy seguido, es que no se toquen la cara, por favor, y mucho más con sus manos cuando están sucias, porque estamos propagando las bacterias de nuestras manos súper sucias nuevamente a nuestra piel, y Dios sabe qué cosa hemos estado tocando en la última hora, y mucho más si es que estamos en la calle, estamos tocando transporte público, estamos tocando dinero. Ya suficientes bacterias tenemos con el medio ambiente que está ingresando a nuestra piel, querramos o no, porque a mí me ha pasado que por tanto andar así me ha salido bastante acné en la parte de la barbilla, así que ahora trato de realmente ser consciente de no tocar mi piel y realmente se me ha liberado bastante toda esta zona de aquí. Cats, eso ha sido todo por hoy, espero que realmente les haya gustado bastante este video. Si es así, no se olviden dejarme un dedito arriba. Estaba pensando para el próximo video que sea como una temática de antiacné, les voy a mencionar todos los productos que me han salvado así a ley de mi pasado horroroso que he tenido con el acné, a realmente estar con más confianza. Estos han sido trucos nada más que ustedes pueden hacer al día a día, pero estos productos que próximamente les voy a mencionar siento que realmente les va a ayudar a combatir así al punto y matar por completo el acné. Así que espero que les guste esta idea de video. Si es que les gustaría verlo, coméntamelo en la parte de abajo para saber cuántas de ustedes estarían interesadas en verlo, y pues suscríbanse si aún no lo han hecho ya y pulsen la campanita para que les llegue siempre notificaciones y no se pierdan en mis próximos videos. Nos vemos en la próxima. Bye. Yo soy una persona que le gusta bastante tocar. Soy bien tocativa. Tiene más bacterias que el borde del retrete del inodoro. Es que están sufriendo también como yo lo estaba antes.